Hola a todos, bienvenidos a este video. Como notarán, me cambié de locación para grabar este video porque necesitaba un poquito más de espacio, ya que hoy les voy a enseñar algo muy especial. Hoy les voy a enseñar un saludo al sol. En yoga hay 108 saludos al sol, muchos. No vamos a verlos todos, pero hoy vamos a empezar con uno de los más sencillos de Hatha Yoga, el primero que yo aprendí también cuando me estaba formando. Así que bueno, es por eso que hicimos un pequeño cambio en la locación para filmar. Bueno, contarles eso y vamos a comenzar con nuestra práctica del día de hoy, como siempre con una pequeña relajación inicial para traer nuestra energía al aquí y al ahora. Vamos a recostarnos un poquito. Bajamos a Savasana, vértebra a vértebra. Nos relajamos bien el cuerpo, nos dejamos caer. Respiramos por la nariz, lento y profundo, dirigiendo el aire al abdomen. A tomar conciencia de la respiración. Y vamos a mantener esta respiración nasal abdominal durante toda esta práctica. Soltamos el pasado. Nos despreocupamos por el futuro. Dirigir nuestra energía y atención a la práctica de hoy. Abrimos los ojos, respiro, siento el aire que ingresa a través de ambas narinas, llega a mis pulmones. Exhalo lento. Vamos desde aquí a ir hacia un costadito del cuerpo. Nos sentamos primero que nada y luego nos vamos a poner de pie. Muy bien. Antes de irnos al saludo del sol en sí, prepararemos nuestro cuerpo. Alineamos los pies ancho de caderas, los hombros relajados, respiro profundo. Aquí estamos en Tadasana, postura de la montaña. Inhalamos y exhalamos. Enraizando nuestros pies. Dejo caer el mentón al pecho. Y hago círculos con la cabeza. Inhalo cuando subo. Detengo la respiración cuando va atrás. Exhalo cuando bajo.
gotita más. Mentón al pecho paro y vamos hacia el otro lado. Tenemos respiración atrás, exhalo cuando bajo. Última vez. Me detengo, mentón al pecho. Inhalo, elevo la mirada. Vamos a hacer círculos con los hombros. Repetimos el patrón de inhalación. Inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. Liberando la articulación de los hombros. Para el otro lado. Seguimos con hombros, ¿sí? Es muy importante que el cuerpo esté listo para este saludo. Vamos a acomodar nuestros brazos en un ángulo recto, entre codo, hombro y muñeca. Inhalo acá. Exhalo, bajo mis manos. Inhalo, arriba. Exhalo, abajo. Trabajamos rotación de hombros. Dos veces más. Arriba. Exhalo abajo, inhalo arriba, exhalo y bajo. Muy bien, aflojo. Cerramos puños, círculos con las muñecas ahora. Preparamos muñecas. Respirando profundamente. Bien, inhalamos, exhalamos. Para el otro lado los círculos. Bien, y ahora columna. Miren cómo hacemos higiene de columna estando de pie. Llevamos las manos a las rodillas, flexionando nuestras piernas. Me voy a poner de costadito para que me vean mejor. Acá, inhalan y abren el pecho, coxis afuera. Exhalo. Mentón al pecho y me quedo redondito. Repetimos con la inhalación. Arriba. Exhalo. Abajo. Tres veces más. Una. Llegan al piso, me puedo tomar los codos y vamos a flexionar nuestras rodillas y estirar. Inhalo, estiro, exhalo, flexión. Inhalo, estiro, exhalo, flexión. Tres veces más. Inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo y cuelgo. Respire, cuelgo flojito. Suelto brazos, flexiono apenas las rodillas y vértebra a vértebra subimos. Por preparar.
acercarse a la pared y tenerla de apoyo, o pueden aprovechar la oportunidad para trabajar su equilibrio. Vamos a volver a Tadasana, la postura de la montaña. Nos paramos derechitos, alineados, y llevamos el peso del cuerpo al pie derecho. Todo el peso acá, la fuerza pasa a la pierna derecha. Inhalo, elevo rodilla izquierda. Empiezo a hacer círculos con el tobillo. Recuerden la respiración, no la pierdan. Si veo que me caigo, me apoyo en una pared, en una silla. Bien, y aflojo. Cambio de lado, a la izquierda. Empujamos el pie firme, nuestra pierna izquierda. Ahora nuestro eje cambia. Elevo la derecha y empiezo hacer círculos. Con mucha conciencia el movimiento. Para el otro lado. Muy bien. Paramos y aflojo. Estamos listos. Vamos a ir a nuestro saludo al sol. Nos venimos al borde de la colchoneta en Tadasana. Esta postura que ya estuvimos trabajando, aprendiendo, durante el movimiento de articulaciones, alineamos los hombros, inhalo, palmas al pecho, hombros relajados, pecho abierto, exhalo aquí. Inhalo, elevamos palmas, despegamos talones, exhalo abajo, va de nuevo, inhalo arriba, despego talones, exhalo abajo, última vez, inhalo, despego talones, exhalo y bajo. Apreten el abdomen, flexiono el tronco hacia adelante, me dejo caer, la cabeza entre los brazos, palmas enfrentadas, flexiono las rodillas, inhalo, arriba, la cabeza siempre entre los brazos, voy atrás, exhalo y bajo. Las manos a ambos lados de los pies. Ahí, busito. Si no llegamos, simplemente flexionamos las rodillas. Llevo el pie izquierdo hacia atrás. Con un paso bien largo, apoyamos rodilla y empeine, pasando a la postura del corredor. Las manos a ambos lados de los pies. Podemos apoyar solamente las yemas, para poder abrir más el pecho. Respiramos profundo, sentimos cómo se activa el psoas abriéndose la cadera. Muy bien, respiro. Despego la rodilla izquierda, firme las manos en el piso. Pierna derecha atrás, postura de la tabla. Todo el cuerpo firme y alineado como una tabla. Bien profundo, inhalo y exhalo, apoyo rodillas, empeines. Aquí vamos a traer el pecho entre las manos, este movimiento ya se los mostré en otro video, pecho al piso, codos pegados al cuerpo, inhalo y me deslizo arriba hacia la cobra. Importante acá, glúteos, abdomen activo, respiro profundo, hombros lejos de las orejas y activo los dedos de los pies. Al inhalar, arriba la cadera, paso a la postura del perro, bien arriba el coxis, estiro mi espalda,
Inhalo. Exhalo. Desde aquí, el pie izquierdo entre las manos. Pie derecho junto al izquierdo. Palmas enfrentadas. Inhalo. Arriba. Voy atrás. Exhalo. Vuelvo a bajar. Compensamos. Manos a ambos lados de los pies. Aquí recuerden que si no llego, flexiono rodillas. Llevo pie derecho hacia atrás. Apoyamos rodilla y en 20. El pie izquierdo queda al frente, entre mis manos. Puedo apoyar palmas de las manos o solo las yemas. Inhalamos. Exhalamos. Mirando al frente. Inhalo. Y exhalo. Despego rodilla derecha. Firme las manos en el piso. Me paso a la tabla. Llevando la pierna atrás. Inhalo. Exhalo. De vuelta. Inhalo. Exhalo. Y apoyo rodillas. En 20. De vuelta acá. Pecho al piso. Y al inhalar, me deslizo arriba hacia la cobra. Una postura bien activa. La cadera. Vamos a traer el pie derecho entre las manos, pie izquierdo junto al derecho, palmas enfrentadas, flexiono las rodillas, inhalo arriba. Exhalo, palmas al pecho. Respiro profundo. Me tomo un momento para observarme, cerrando los ojos. Escucho los latidos del corazón, siento cómo se mueve, siento mi respiración, observo mi energía, levemente las rodillas y exhalando voy a bajar vértebra a vértebra a la colchoneta. Cuando mis manos se apoyan, me voy a sentar. Muy bien, con piernas extendidas, ya nuestro saludo solo terminó. Ahora vamos a estirar un poquito el cuerpo, hacer unas asanas restaurativas. Vamos a usar nuestras piernas extendidas y activas, hombros lejos de las orejas. Inhalo, arriba los brazos, relajo los hombros, exhalo, me flexiono hacia adelante a la postura de la pierna.
Llevo mi mano izquierda a la rodilla derecha, brazo derecho sobre la cabeza, sin despegar los glúteos, el pecho bien abierto y la espalda recta. Dejamos que se estire el cuerpo. Vértebra, vértebra o de costadito. Recuerden que si las piernas o la espalda molesta, se flexionan piernas. Si no molesta, relajo piernas. Respiro profundo por la nariz. Inhalando y exhalando. Vamos relajando nuestro cuerpo físico, observando en este momento qué sentimos, cómo está nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestras emociones. Vamos a practicar la autoobservación. Mientras respiramos lento y profundo por la nariz, dirigiendo el aire al abdomen. Si encontramos tensión en algún lugar de nuestro cuerpo, vamos a liberarlo de forma consciente. Inhalo y cuando exhalo suelto. Suelto cualquier tensión física que pueda tener. Suelto cualquier tensión emocional que pueda tener. Inhalo, recibo prana, recibo energía. Exhalo y suelto apana. Suelto toxinas. Me sigo observando en busca de tensiones para soltar. Hacemos un trabajo interno. Mientras respiramos y dejamos que esa respiración nos lleve hacia el interior,
algún pensamiento desea cruzar ahora la mente, inhalo y al exhalar lo dejo pasar. Vuelvo a la respiración. Llevo el cuello de un lado a otro. Podemos abrir los ojos. Seguimos en un lugar de plena conciencia de nuestro cuerpo, energía y emociones. Y con mucho cuidado y despacito nos sentamos. Palmas al pecho. Namasté. Gracias a todos por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.